En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de un Papa muy importante de los primeros siglos, San León Magno. Comenzamos dando gracias a Dios, pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nunca permites que las puertas del infierno prevalezcan contra tu Iglesia, asentada sobre la firmeza de la roca apostólica. Te pedimos por intercesión del Papa San León Magno, que permaneciendo firme en tu verdad, goce de una paz continua, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y de que tenéis suficiente saber para aconsejaros unos a otros. Pese a todo, os he escrito, propasándome a veces un poco, para reavivar vuestros recuerdos. Lo he hecho en virtud de la gracia que Dios me ha otorgado, ser ministro de Cristo Jesús para con los gentiles, ejerciendo el oficio sagrado del Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles, consagradas por el Espíritu Santo, sea agradable. Así pues, tengo de qué gloriarme en Cristo, y en relación con las cosas que tocan a Dios. En efecto, no me atreveré a hablar de otra cosa que no sea lo que Cristo hace a través de mí, en orden a la obediencia de los gentiles, con mis palabras y acciones, con la fuerza de signos y prodigios, con la fuerza del Espíritu de Dios. Tanto que, en todas direcciones, partiendo de Jerusalén y llegando hasta Iliria, he completado el anuncio del Evangelio de Cristo. Pero considerando una cuestión de honor no anunciar el Evangelio, más que allí donde no se haya pronunciado aún el nombre de Cristo, para no construir sobre cimiento ajeno, sino como está escrito, los que no tenían noticia lo verán, los que no habían oído comprenderán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor revela a las naciones su salvación. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su salvación. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad, en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria al Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí,
¿qué voy a hacer ahora? Pues mi señor me quita la administración. Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, 100 barriles de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50. Y luego dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 fanegas de trigo. Le dice, toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es fácil entender este evangelio. Una primera impresión, desde luego equivocada, sería la de concluir que el Señor está elogiando el mal y proponiendo la imitación del mal, nada más lejos de la realidad. Es verdad que está poniendo un ejemplo de alguien que está obrando mal, pero lo está proponiendo como un modelo a seguir, no para obrar el mal, sino para obrar el bien. Hay que ser, dijo en otra ocasión Jesús, sencillos como palomas, pero astutos como serpientes. Jesús actuó con astucia, con una astucia sana, no con una astucia malvada. ¿Actuó con astucia? Por supuesto que sí. La Santísima Trinidad esperó el momento. Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios su Hijo al mundo, nacido de una mujer, dirá la carta a los Hebreos. Cuando se cumplió el tiempo, esperó. Y cuando se cumplió el tiempo, había un plan, un programa, una astucia. Por ejemplo, ¿por qué nuestro Señor no hizo la institución de la Eucaristía en algún momento de su vida pública? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué esperó hasta la última noche, Jueves Santo, por la noche, de allí al Huerto de los Olivos, del Huerto de los Olivos a la casa de Caifás, después al pretorio y después al Gólgota? Porque esperó hasta el final. Había un plan. Institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio, mandamiento nuevo. ¿Por qué hasta el final? Para el mandamiento nuevo, porque tenían que entender lo que significaba dar la vida, dado que menos de 24 horas más tarde él ya la había entregado. Para la Eucaristía, porque no podían entender antes lo que significaba tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Hay un plan. Jesús tiene un plan y lo desarrolla. Tiene un plan cuando elige a sus discípulos, a sus apóstoles. Tiene un plan, lo desarrolla. No actúa de cualquier manera sin un programa. Es a esto a lo que se refiere Jesús. Apliquémoslo a nuestra vida. Por ejemplo, en la familia. ¿Tienes un plan de evangelización en tu casa? ¿Lo has tenido? ¿Cómo puede ser que algo tan fundamental, tan importante, tan esencial, no se prepare, no se programe? Muchos padres, preocupados por la situación de la sociedad y alarmados por lo que ven que están ocurriendo en otras familias, buscan un buen colegio para sus hijos. Incluso padres que no son católicos buscan colegios teóricamente al menos llevados por religiosos o que estuvieron llevados por religiosos en otras épocas debido a la fama de calidad de su enseñanza. Pero ¿tienes un plan para la transmisión de la fe? ¿Abandonas esa transmisión de la fe sin estar seguro de que ahí en esa parroquia o en ese colegio católico
van a conseguir o van a intentar seriamente al menos transmitir la fe a tus hijos y en tu casa. ¿Qué plan tienes educativo para ellos? Educación en valores, educación en virtudes, educación en la fe. ¿Qué plan tienes? Algo tan, tan importante. Se deja al azar, a la casualidad, a la suerte, es decir, se abandona. No todos los padres, afortunadamente, son así. Pero muchos, incluso la mayoría de los padres católicos, no han previsto, no han organizado, no han tenido un programa para transmitir la fe. Recibí un correo hace unos días de una mamá joven, me escribía, una señora latina, pero me escribía, si no recuerdo mal, desde Estados Unidos. Tengo varios hijos y yo quiero preparar a mis hijos para que vayan al cielo, me decía. Me impresionó. Quiero preparar a mis hijos para que vayan al cielo. Eran niños todavía, son niños todavía. Y me decía, quiero entrar en una escuela de agradecimiento y que me ayuden a, con el material que ustedes tienen, a educar a mis hijos en la fe. Eso es tener un plan. Vale para las familias, vale para las parroquias. Tenemos un plan. Y dice, sí, bueno, hay unos cursos de catequesis que te da la diócesis. ¿Es suficiente? Por ejemplo, cuando nosotros empezamos con la parroquia en Madrid, fue la primera parroquia que tuvimos y que gracias a Dios aún tenemos, no nos dieron nada. Teníamos el terreno y nada más. Y sin embargo, la construimos y la pagamos. Pero yo tuve un plan desde el principio, desde el primer día. Cuando estábamos en un humilde prefabricado, que aquello era pequeñísimo y que la gente tenía que estar fuera para poder seguir las misas, yo tenía un plan. Y mi plan consistía en tener una catequesis, ofrecer una catequesis, y no me preocupé tanto del contenido, porque lo daba la diócesis y era obligatorio, cuanto de quién lo daba. ¿Cuál era mi plan? No admití a ningún catequista que no tuviera una experiencia religiosa. No solo los catequistas tenían que ser practicantes el domingo, sino que, a ser posible, tenían que ser de misa diaria y de comunión frecuente, piadosos, que rezaran el rosario, que amaran al Señor, que hicieran adoración del Santísimo y que amaran a la Santísima Virgen, desde el principio. La catequesis fue siempre una maravilla. Los niños venían a su catequesis una vez a la semana, por supuesto, lo que mandaba la diócesis, vale, pero una vez al mes, esa catequesis se hacía de rodillas ante el sagrario, para que los niños aprendieran a tener una formación cara a cara con Dios, a entrar en el misterio de la presencia de Dios. Un éxito total. ¿Tuve un plan? Yo creo que hay un plan que todos tenemos que hacer con astucia, con esa astucia de la que nos habla el Señor, porque es mucho más importante transmitir la fe que ahorrar y tener dinero en el banco para que quién sabe qué hagan después con él tus hijos o tus nietos. Un plan que tenga estos ingredientes. Primero, en este orden, primero rezar. Rezar por esa persona, por esas personas que Dios te ha confiado para que les transmitas la fe. Que será tu hijo, será tu nieto o serán tus feligreses. Primero rezar. Segundo, ofrecer sacrificios. Ofrecer sacrificios. No solamente rezar, sino ofrecer un sacrificio, que será un día un dolor de cabeza, otro día será cansancio, otro día será estar mal de los nervios y tener ganas de dar un puñetazo en la mesa, otro día será ayudar a una persona, lo que te cuesta. Señor, te lo ofrezco y te lo ofrezco para que tú teques el corazón de esa persona. Tercero, tienes que ser testigo.
de aquello que quieres enseñar. Testigo con tu vida. ¿Cómo vas a hablar de Dios si no hablas con Dios? ¿Qué vas a transmitir? ¿Eres una campana que suena o un címbalo que retiñe? Dice San Pablo en la carta a los Corintios, porque no tienes caridad. Tienes que ser testigo con tu vida. Que nadie es perfecto, que te van a buscar hasta la más pequeña falta, y a veces no es tan pequeña, de acuerdo, pero tienes que poder decir, es verdad, tienes razón, soy así, pero tú no te imaginas cómo sería si no fuera porque estoy con Cristo. Cuarto, tienes que formarte, tienes que tener preparación. Debes entender que transmitir la fe es lo más grande, lo más importante que tienes que hacer en tu vida. ¿Dejarías a tus niños sin comer? ¿Les dejarías sin llevarles al médico cuando están malitos? ¿Les dejarías ateridos de frío en mitad del invierno y no les procurarías ropa? ¿Por qué? Si eso lo quieres hacer bien, no haces bien el cuidado de su alma. Prepárate, fórmate. Transmitir la fe es salvar la vida de tus hijos en la tierra y en el cielo. Tengamos un plan. Cristo lo tuvo. Un plan inteligente, un plan divino, el plan de Dios. Tengamos un plan. Un plan para lo más importante, que es llegar a la santidad, nosotros y los nuestros. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas ahora al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el fin de las guerras, la de Ucrania, la de Israel, por los cristianos perseguidos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los que están solos, los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, por estas ofrendas que te presentamos, ilumina complacido a tu Iglesia, para que tu grey crezca y se desarrolle en todas partes y sus pastores bajo tu guía sean de tu agrado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San León Magno, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos,
Te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Óscar Carlos, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San León Magno, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de agradecimiento al Dios de la misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor
esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor, gobierna con bondad a tu Iglesia alimentada en esta mesa santa, para que, dirigida por tu mano poderosa, tenga cada vez mayor libertad y persevere en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, yo de ti te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.